Referente a los bienes, si bien es cierto, como les manifestaba inicialmente, el divorcio disuelve o rompe el vínculo matrimonial, posteriormente, si en el evento de que esta pareja o de casados haya logrado tener bienes, sea muebles, inmuebles, algún vehículo, deberán hacer posteriormente al divorcio otra figura que la ley lo denomina una liquidación de la sociedad conyugal. Esto es partir en partes iguales todos los frutos, todos los bienes que han logrado obtener durante el vínculo matrimonial, porque recordemos que cuando uno se casa, adquiere una sociedad conyugal. Esto significa que todo lo que se adquiera en bienes patrimoniales, en bienes muebles o inmuebles, entra al patrimonio común que es de marido y de mujer, a fin de poder, una vez que termine mediante divorcio por cualquier situación, puedan repartirse de manera equitativa los bienes adquiridos.